Hola mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a un video más en el que vamos a estar viendo cómo vamos a abonar nuestras orquídeas de una forma que las vayamos a tener siempre hermosas y que nos den más floración al año. El abono le sirve tanto como para dar su flor, como para mantenerla muy sana nuestra orquídea y muy bonita, y para que nos den más floración. Como podemos ver, estas las tenemos muy bonitas, muy floreadas, y es porque ya les dimos su abono. Hoy vamos a abonar esta orquídea que ya la tenemos con tres varas, y estas tres varas la logramos a base de muy buenos abonos y buenas atenciones. Cuando nos saca una vara nuestra orquídea, no la debemos de cortar, porque de allí es donde nos va a sacar mucha flor. Entonces es mejor dejarle su varita floral y cada vez va a tener más. Ahora lo que vamos a hacer es abonarla con un abonito de cristales. Este abono lo vamos a disolver en nuestro vasito de agua. Este es agua de garrafón. Nosotros usamos mejor para regar nuestras orquídeas agua de garrafón, debido que la agua normal tiene demasiado cloro y a veces eso nos puede dañar un poquito nuestra planta. Por eso nuestras orquídeas mejor las usamos nosotros agua de garrafón. Bueno, en su vasito de cada orquídea que tenemos, aquí vamos a disolver nuestro fertilizante. Ahorita vamos a abonar unas orquídeas para tenerlas así de bonitas. Bueno, mi gente bonita, las orquídeas que vamos a regar y vamos a abonar son estas. Estas porque no tienen todavía su floración. Entonces, como vemos, aquí todavía nosotros dejamos sus varitas para que nos den la flor. Entonces, tanto de allí como de el tallo nos van a sacar la floración nueva. Nosotros vamos a usar este fertilizante que tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Eso nos sirve muchísimo, muchísimo para nuestras orquídeas. Este lo vamos a disolver y nos va a dar una hermosa floración. Bueno, vamos a dejar una cantidad muy pequeña de fertilizante, que es de cristales, y es el que vamos a echar a nuestro vasito con agua. Esta cantidad la vamos a disolver y esa es la que vamos a echarle a nuestros dos vasitos, porque vamos a poner dos orquídeas. Esa cantidad que le echamos la vamos a mezclar entre los dos vasitos. Y es la que vamos a usar para fertilizar nuestras orquídeas. Dividimos la mitad para cada uno. Como podemos ver, es una cantidad muy pequeña para poder hacer que fertilice muy bien nuestras orquídeas. No nos vamos a pasar de dosis para no secarlas ni hacerles algún daño. Con esa poca cantidad es suficiente para tenerlas siempre muy bonitas. Vamos a usar nuestras orquídeas que tenemos aquí y los vamos a poner cada una en su vasito. Los vamos a dejar por 15 minutos. Cada una la vamos a poner en su vaso y los vamos a dejar ahí por 15 minutos. Esto va a hacer que nuestra orquídea
empiece a brotar su varita floral. Con 15 minutos es suficiente de tenerla en ese fertilizante para que nuestra orquídea luzca así bonita y llena de flores. Esto lo vamos a hacer cada 20 días hasta que veamos que empiece a aventar su botón floral. El sustrato que usamos para nuestra orquídea es este de orquídeas especial, debido a que a este le previene mucho los hongos que se le hacen a las orquídeas. Por eso no usamos cualquier ramito, cualquier varita de pino y encino que podemos hallar tirados abajo de las pineras. Usamos más bien este para tenerlas siempre sanas nuestras orquídeas. Esa fertilizada les hace tener mucha flor y tener muchas varitas florales. Bueno, mi gente bonita, no se olvide suscribirse a nuestro canal si no está suscrita, para que recibas muchos de nuestros videos en donde les estamos dando mucha información de las plantitas de jardín y de muchas plantas como las orquídeas, las coronas de Cristo, los santúrios y muchísimas más. Y en el fondo tenemos unas hermosas amarelis también, que también vamos a fertilizar ahorita que están sacando su hermosísima varita floral. Bueno, mi gente bonita, después de que pasaron los 15 minutos en el agua, nosotros lo que vamos a hacer es sacarla y ya esperar a que nos haga nuestro abono efecto y nos empiece a sacar nuestras varitas floreales, nuestras orquídeas. Nosotros siempre usamos nuestros vasitos precisamente para tener nuestras orquídeas regadas, abonadas y siempre que estén sanitas, porque nomás usamos un vaso por cada orquídea. No te olvides de regarlas, de preferencia con agua de garrafón. Esto las hace muchísimo más bonitas. Bueno, mi gente hermosa, espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Hasta la próxima.